La nova presentació, el títol, l'he anomenat Educació contemplativa, currículum interior i currículum exterior. Jo no soc músic i no soc professor de música, però soc professor de psicoterapia. Soc professor de tractaments psicològics en la Facultat de Psicologia i jo imagines, i segurament si vegueu que faig alguna analogia que no té ni cap ni peus, disculpeu-me davant mà perquè no és, és un context en què no soc expert, però sí que sóc expert, o sí que m'interessa molt, com transmetre allò que jo considero que és important a un estudiant. I el que jo considero important és la combinació d'aquestes dues perspectives. Tradicionalment, i així dic tradicionalment, i dona per fet que en l'àmbit de la música és igual que en la psicologia, però si no és, per favor, disculpeu-me, la pedagogia és el que s'anomena un currículum exterior. És a dir, currículum exterior és partir de la premissa de que el coneixement no el tens, que està fora de tu. I per tant és un entrenament en habilitats i competències. És com que partixes d'un dèficit. No? Tu ja no saps i tens que aprendre i el coneixement està fora i el coneixement el posseix el docent, el professor, nosaltres. Sí? Això és el que anomenem currículum exterior en tercera persona. Però després, la realitat és que aquest coneixement està sostingut per una persona que té una biografia, que té una història, que té una personalitat, que té unes dificultats, un jo persona, que és el que anomenem el currículum interior i que en algun moment del procés d'aprenentatge aquesta peça se va llevar fora de la pedagogia o se va minimitzar o se va deixar al lliure determinació del docent i de l'alumne, de la sensibilitat del docent i de l'alumne, o altres tipus de pedagogies que almenys en el meu cas no és la universitària. Fixeu-vos que parle de tercera persona i primera persona perquè té que veure en que allò que jo observe quan estic aprenent està situat en tercera persona, és a dir, està allí, allò és el que tinc que aprendre. I jo no aprenes atent a allò que soc capaç de percebre en primera persona. Allò que sóc capaç de deixar sensacions, emocions, percepcions que puc atendre en el moment real en el procés d'aprendre. Si teniu qualsevol dubte, me podeu interrompre. Quan parlem de l'àrea de la que jo vull parlar-vos és el que anomenem pedagogia contemplativa. No sóc pedagog tampoc, però sí que sóc una persona entusiasta del diàleg entre les tradicions contemplatives i Occident i la ciència. I la cosmovisió que tenim com a occidentals mediterranis. Quan anomenem tradicions contemplatives, a vegades anem a Japó o a Xina, no cal anar tan lluny, podem trobar tradicions contemplatives molt més prop. En el nostre mar mediterrani hi ha hagut tradicions contemplatives que tenien, i de fet la paraula contemplació ve de la capacitat d'observació de la pròpia experiència. Per tant, quan parlem de pedagogia contemplativa estem parlant de quatre àrees diferents. En un costat estem parlant d'estudis contemplatius, l'arbre de la contemplació, veritat? Això és diguem, l'àrea d'estudi de psicologia, sociologia, estudi de religions, neurociència, filosofia, que el que fa és indagar en aquestes tradicions contemplatives e intentar crear ponts amb la ciència actual. Això és el que anomenem, per exemple, en els congressos de ciències contemplatives te pots trobar a un monjo budista, a un filòsof alemà i a un neurocientífic de València parlant sobre la dissolució del jo o la desaparició, per exemple, preparant-me la xerrada, he estat investigant molt sobre una de les emocions que jo, com a melòman empedernit que sóc, més sóc capaç de percebre quan estic escoltant música, que és l'emoció d'assombro. Sí, esta emoció de quedar-se elevat, bocabadat davant l'experiència, davant la música, aquesta sensació d'elevació davant la música, no se pot minimitzar i entendre que és algo secundari com si no fos important, perquè això vertebra el procés d'aprenentatge de música. Bueno, en tot cas, quan parlem de pedagogia contemplativa, també parlem de pedagogies crítiques i radicals. És a dir, també suposa trencar en tota una herència de què és el procés de conèixer. I això és especialment rellevant, jo no sé els docents vosaltres, però jo com a docent cada vegada me resulta més difícil el meu treball. Quasi, a vegades els canto als meus alumnes let me entertain you, no? Els alumnes me diuen entretén-me, vinga, tens que ser més interessant que el portàtil obert en xarxes socials.
I arriba un moment que me sent un clau, no me falta ballar ahí para que me presten atenció, i realment és un gran repte. I m'agarre en filosofia, jo intente que això siga realment més interessant que el que puguen obtindre en xarxes socials en temps real. Però quan parlem de pedagogia crítica estem parlant també de que el procés educatiu és un procés d'alliberament. Quan jo estic donant competències a un alumne, no només estic ensenyant-li coses, estic fent-lo lliure. És un coneixement d'alliberament personal i social. També té que veure en pedagogia transformativa. És a dir, un aprenentatge orientat a motivar i a empoderar alumnes sans. L'entorn universitari, l'entorn educatiu, té que ser un entorn de salut. Sí. Sí, clar. Sí, sí, sí. Espera, que me va costar canviar el chip. Espera, que és un altre software i tinc que ir buscar en el disco duro canvio de lengua i idioma. A veure. Vale. La pedagogía transformativa es una enseñanza orientada a motivar y a empoderar alumnos sanos. Sanos. El entorno educativo tiene que ser un entorno salutogénico, que genere un espacio de seguridad, un espacio de respeto y un espacio en el que no solo el conocimiento esté al servicio del alumno, sino también el espacio geográfico en el que coexiste. Por otro lado, también tenemos todo el movimiento de mindfulness en educación, ¿verdad? Que también ha influenciado mucho en esa transición, y es el uso de técnicas meditativas en entornos escolares, con grandes proyectos como el proyecto Myriad en el Reino Unido, donde se hizo en más de 5.000 alumnos, aunque los resultados no fueron muy positivos, tuvo un gran impacto y se sigue utilizando, y yo lo utilizo en mi clase. Cuando hablamos de pedagogía contemplativa, lo que queremos es cambiar el enfoque. En realidad no va a cambiar tanto. Es simplemente dedicar un poco de espacio e integrar la pedagogía en el que el centro no sea el conocimiento, sino el centro sea la relación del estudiante con el conocimiento. O sea, esa relación, ese puente entre el estudiante y el conocimiento, no se puede obviar, no puede dejarse a libre albedrío del estudiante. Yo, por ejemplo, bueno, luego os cuento con más detalles un modelo que es el que utilizo yo en mi docencia. La pedagogía propone que las capacidades de atención voluntaria sostenida. La atención seguramente es una de las grandes banderas de este movimiento contemplativo. Porque básicamente lo que propone es que hay que darle al alumno herramientas de gestión del mundo interno para aprender, no solo del mundo externo, sino también del mundo interno. Y una de las primeras competencias que el alumnado requiere es atención. La capacidad de sostener la atención en el objeto que quiere atender. Cuando yo estoy con mis alumnas en clase y las veo distraídas, yo les hago una reflexión. ¿Estáis escogiendo mirar el móvil? ¿A qué deseáis atender? Hay gente que me dice, mira, deseo atender el móvil, ha sido un movimiento voluntario, me refugio ahí, me estabas aburriendo. Pero hay mucha gente que me dice, no, yo no lo he escogido. Mi atención sencillamente ha saltado de aquí a allá y ha sido secuestrada, como si dijéramos, ¿no? No he percibido voluntariedad ante ese movimiento. Yo, más que reñirles por utilizar el móvil, lo que hago es utilizar el teléfono móvil y las pantallas para hacer un proceso de indagación del currículum interior, porque es muy parecido a la vida real. Quiero decir, ¿puedo yo realmente escoger aquello lo que quiero vivir, aquello que quiero atender, o me dejo llevar por todo mi mundo interior, un mundo interior completamente caótico y desorganizado, en parte porque nadie me ha formado en su gestión? Entonces la idea de Zajón, que es un profesor de física teórica de la Universidad de Harvard, que le dedicó mucho tiempo a esto, él hablaba de que la comprensión completa significa que entendemos el mundo desde adentro y desde afuera. No es que yo, el conocimiento entra a mí y yo lo encajo sin más, sino que yo co-construyo el proceso de conocimiento y establezco un diálogo con el proceso de conocimiento. Con la pedagogía, con la enseñanza y con el contenido y con el docente. Porque el docente o la docente también es un elemento fundamental en esta perspectiva. La pedagogía contemplativa es una experiencia de enseñanza y aprendizaje que involucra al alumno. Cuando yo les digo a mis alumnos, digo, mirad, la presencialidad ahora mismo solo tiene sentido si es presente. O sea, si estás presente en la presencialidad. La presencialidad sin presencia ya no es importante. Porque, como yo les digo siempre, podéis estudiar psicología en YouTube. Hay profesores mucho mejores que yo, de Harvard, de Cambridge, de Oxford, haciendo unos talleres, unos TED Talks
espectaculares. Si venimos aquí todos y todas es para crear un espacio de protección, un espacio de respeto y un espacio de aprendizaje que se cogenera, ¿no? Que estamos aquí co-construyendo entre todas. Bueno, caracterizado por una experiencia de aprendizaje profundamente inmersiva y reveladora. Y a través de prácticas reflexivas y de prácticas introspectivas, el alumnado puede ir integrando. Este es el modelo que yo utilizo en mi docencia. Es el modelo de práctica personal. Está enfocado en el mundo de la psicoterapia, pero creo que si le cambiamos yo terapeuta por yo músico o yo música, no va a haber tanta diferencia. La lógica es la siguiente. Cuando hablamos de, dijéramos, métodos de entrenamiento convencionales, es decir, habilidades conceptuales y técnicas, aquello de tercera persona, ¿no? Aquello que yo tengo que aprender que está fuera de mí. ¿Sí? Y ahí hay una autorreflexión. Hago esto, me equivoco aquí cuando pongo estos dedos, esta pieza me gusta más que esta otra, me da ansiedad tocar delante de gente. Hay proceso de autorreflexión. Y luego tenemos el yo personal, en el otro extremo. El yo personal es aquello que tú eres cuando no estudias música. Tu personalidad, tu historia, tu biografía, tu contexto, tu familia, tu cultura, tu mente, tus miedos, tus ansiedades, tu proyecto de ti, tu proyecto de futuro. Entre estos dos yoes hay una serie de puentes. Es decir, el yo personal afecta al yo terapeuta, al yo músico, y el yo músico afecta al yo personal. Afecta mucho, además. La idea es que mediante la pedagogía contemplativa lo que vamos a hacer es crear competencias, entrenar competencias que puedan establecer un puente entre esos dos yoes. De tal manera que si yo le doy herramientas al yo personal, ese yo personal también va a influir al yo músico. Y si yo formo al yo músico, al yo terapeuta en mi caso, con una serie de competencias va a acabar influyendo al yo personal. Pero no puedo negar que detrás de un yo músico hay un yo personal. Ni puedo desatender ese yo personal. Ni puedo dejar al docente sin herramientas para atender a ese yo personal. ¿Podemos, por tanto, entender que habilidades como autoconciencia o autoobservación de creencias o, por ejemplo, habilidades reflexivas no se podrían incluir dentro del currículum pedagógico de cualquier enseñanza que permita que ese puente se establezca y sea sano y saludable tanto para el estudiante como para el docente? ¿Cómo nos llevan al cambio? Pues a través de las habilidades, que yo ahora voy a explicar cuatro habilidades, que son las que yo utilizo en mi clase, que tienen que ver con un proyecto que estamos desarrollando yo y un colega, y hablamos de tomar conciencia de hábitos, de lo que se da por sentado, profundizar en la comprensión y valoración de este mundo interior, de esta vida interior. Yo no sé si como docente, si habéis tenido la experiencia de estudiantes muy brillantes, yo terapeuta en mi caso, pero que tenían un yo personal un poco cuidado y han acabado descarrilando, no han logrado llegar a donde querían llegar porque tenían un yo personal poco cuidado y tenían un yo terapeuta fascinante, habilidades buenísimas. Y por otro lado, personas con un yo personal bien establecido que han sido capaces de, pese a la falta de habilidades, llegar a desarrollar un buen yo personal. Es decir, que yo terapeuta. Es decir, que estos dos yoes de alguna manera requieren de diálogo y requieren de entrenamiento. El desarrollo de conciencia plena o mindfulness seguramente son los puntales básicos de este contexto, de esta enseñanza, porque entendemos que es la habilidad mínima básica. Luego os explicaré bien de qué hablamos cuando hablamos de mindfulness. También todo eso va a generar un estrés. Este yo músico genera un estrés en el yo personal. Y el yo personal, si yo tengo una dificultad personal, va a estresar al yo músico o al yo terapeuta. Y por tanto, aprender a gestionar el estrés, aprender a gestionar la ansiedad y el miedo, eso no puede dejarse como algo secundario respecto al proceso de aprendizaje. Es parte del proceso de aprendizaje. Y dar herramientas para gestionarlo también. Ayudar a valorar la quietud y el silencio, el diálogo y la conexión es algo esencial en estos momentos en el que eso ya no nos, la realidad no nos lo pone fácil. Y las redes sociales constantes, el ruido constante en el que vivimos, nos está quitando la capacidad de estar en quietud, en tranquilidad. Y luego también, en lo que yo más me he centrado, es en el cultivo del bienestar. En entender que el bienestar, la felicidad, debe de estar en el currículum pedagógico de cualquier enseñanza. La frase esa de la letra con sangre entra, lo contrario. O sea, diametralmente lo contrario.
La letra con sangre entrará un ratito y luego se irá. La letra que entra con amor, pasión y bondad se queda y se sostiene en el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de meditación. También podemos utilizar técnicas narrativas. Yo, por ejemplo, a mis alumnos hago un diario de reflexión en el que tienen que ir viendo cómo se integra el conocimiento en su cosmovisión, su lugar en el mundo, estrategias de escucha activa o uso de ceremonias y rituales. Vamos a centrarnos específicamente en meditación, porque seguramente es lo que más ha destacado de este movimiento. Lo primero que tengo que decir es que cuando hablamos de meditación, en realidad hablamos de una cantidad tan grande de prácticas que sería difícil decir esto es meditación y esto no. La escucha de música ha sido tradicionalmente una meditación en muchas tradiciones espirituales, en el cual la música no tenía como objeto el entretenimiento, sino crear, ¿no? La música ha sido una herramienta litúrgica en muchas tradiciones contemplativas y el único objetivo que tenía era crear el estado mental para poder acceder a diferentes perspectivas de la realidad. Por tanto, podemos entender desde escuchar mantras hasta atención, incluso hasta rezar el rosario, que sería de la tradición católica, hasta meditar atencional o constructivamente. Básicamente podemos hablar de tres grandes familias meditativas: la familia atencional, la familia deconstructiva y la familia de las meditaciones constructivas. Las meditaciones atencionales es lo que ahora más o menos llamamos mindfulness, es la capacidad de sostener el objeto mental. Es decir, la capacidad de sostener el objeto mental incluso cuando este objeto mental de atención requiere un esfuerzo cognitivo. Es decir, por ejemplo, si ahora mismo a alguno de vosotros o vosotras os doliera mucho la rodilla, yo sería un objeto atencional difícil de sostener, porque el dolor, de alguna manera, os secuestraría la atención y os llevaría la atención ahí. La idea es que la atención es una competencia que se puede entrenar como cualquier otra. Se puede cultivar y la meditación es el espacio idóneo para cultivar esta competencia o esta habilidad tan importante en enseñanza, donde la enseñanza arreglada requiere de muchas horas de atención. Por otro lado, tenemos las prácticas deconstructivas, que tienen que ver con trabajar las etiquetas sobre las cuales nos posicionamos en el mundo. Es un poco más compleja, son meditaciones más... Tiene que ver con sabiduría, ¿no? Tiene que ver con concebir la realidad tal y como es. Y por otro lado, las meditaciones constructivas, que tienen que ver con el estado y la consolidación de estados mentales positivos. El cultivo de la compasión, de la bondad, de la generosidad. De hecho, en la tradición tibetana se llama gom, a meditar se le llama gom, que traducido sería algo así como familiarizarse con. A mí esta frase me encanta, esta palabra me encanta, porque entonces le quitamos a la meditación esta idea de que la meditación está para hacerme sentir bien. La meditación entendida como algo que me relaja o que me calma, nunca en ninguna tradición ha sido utilizada la meditación para calmar o relajarse. Simplemente si no hay calma y relajación no hay observación. Es como la mínima base sobre la cual luego puedo practicar. Pero la meditación es la herramienta idónea para familiarizarme con estados mentales. Es decir, que yo cuando estoy practicando lo que hago es crear artificialmente un estado mental que yo quiero ser virtuoso en eso. Exactamente lo mismo que un instrumento. Que yo practico y practico y practico y practico para que llegue un momento en el que sin pensar surja la melodía y surja la música. Entonces ahora me gustaría contaros el proyecto que estoy ahora desarrollando, que es un proyecto pedagógico, lo estamos aplicando en trabajadoras y trabajadores sociales, en docentes, y ahora vamos a empezar un proyecto en diabetes. Como ves, es una población muy amplia. Yo también lo implemento con mis alumnos. Y tiene que ver con cómo estas pedagogías contemplativas pueden ser utilizadas en el cultivo del bienestar, ¿sí? Entonces, la idea que teníamos era, ¿puede la meditación, algún tipo de meditación obviamente, ser utilizado para el cultivo del bienestar? Eso significaría que parto de una premisa, y es que el bienestar psicológico es entrenable, ¿sí? Claro, si el bienestar psicológico es entrenable, si yo lo puedo manipular, porque habrá sociólogos que dirán no, eso depende de factores socioeconómicos, de democracia, de estados que protegen. Es decir, hay un montón de marcadores sociales que predicen el bienestar, el dinero, ¿no? La libertad.
Es difícil, en una dictadura férrea, es difícil que estemos hablando de bienestar psicológico sin más. Pero bueno, partiendo de la premisa de que hay una serie de condiciones sociológicas que van a estar explicando una parte muy elevada del bienestar psicológico, ¿hay algún porcentaje que podamos cultivar? La respuesta es sí, podemos cultivar un porcentaje de bienestar y podemos entenderlo como habilidad. Quienes me hayan escuchado ya alguna vez, esta viñeta la suelo utilizar, porque entonces utilizamos muchas metáforas musicales, que a lo mejor me escucháis y decís, este tío se ha flipado. No tiene nada que ver con lo que es música, pero bueno, yo lo cuento, pues, y si no, pues no me lo digáis. Si lo pensáis, no me lo digáis. Bueno, el caso es que, fijaos, aquí está Lucy y Snoopy, ¿verdad? Si vamos a la viñeta de la izquierda, tenemos a Lucy y Snoopy que se están encontrando en un espacio. Aquí, si fuéramos un poquito atrás, veríamos que en realidad Lucy ha tenido un día entero muy grande. Ha hecho muchas cosas en el colegio, ha ido y ha venido. A tenor de lo que ha pasado después, seguramente Lucy ha tenido un buen día. Le han dado una buena nota en el examen, el chico que le gusta la ha mirado. No sé muy bien qué habrá pasado. Pero el caso es que cuando encuentra a Snoopy, ante ella se abre un abanico enorme de posibilidades. Pegarle una patada, acariciarlo, no hacerle ni caso, mirar el móvil y ni verlo. Pero escoge una acción que es acariciar a Snoopy. Cuando acaricia a Snoopy, este, que también tiene una vida interior, tiene un currículum interior y atiende a unas sensaciones, unas percepciones y unas intenciones, decide devolver ese acto con un abrazo. Hasta aquí todo bien, los perros son muy bonicos, un abracito de un perro es muy agradable, pero el problema viene al final. El problema viene cuando Lucy dice, happiness is a warm puppy. La felicidad es una mascota cálida. Aquí hay un problema, porque en realidad la felicidad no es la mascota. La felicidad es la confluencia, la felicidad emerge en el 3. Y es la confluencia de la acción virtuosa desarrollada por Lucy y por Snoopy. Es una condición emergente que surge en el contacto con el otro, pero no pertenece al otro. Claro, si yo coloco la felicidad en el otro, lo que va a suceder es que yo voy a crear una relación de dependencia con él. Quiero ser feliz, Snoopy, ven aquí, dame un abrazo. Pero si yo entiendo que el bienestar es fruto de la acción, lo que tengo que hacer es entrenar la acción. ¿Sí? ¿Y la acción qué es? ¿El fruto de qué? De una habilidad. Entonces la idea es, ¿podemos entender el bienestar psicológico como el fruto de una habilidad? La respuesta es, nosotros pensamos que sí, y pongo la metáfora del tocar el violín. Mi hija tocaba el violín en el sim de Benimaclet. Y de escucharla desarrollé esta metáfora. Por ejemplo, si yo quiero aprender a tocar el violín, entiendo que primero, y aquí no me corrijáis, simplemente dadlo por hecho. Hay un lenguaje musical, ¿sí? Hay un lenguaje musical que va por un lado, es un conocimiento intelectual de traducción de notas a sonidos. Luego hay un conocimiento propioceptivo de colocación del violín, estuvo meses colocando el violín correctamente. Luego hay un conocimiento de armonía, de ritmo, ¿no? Y todos esos conocimientos son habilidades diferentes que muchas veces se aprenden por separado. Cuando yo pongo en marcha todas esas habilidades a la vez, junto con el deseo de hacer una canción bonita, ahí emerge algo llamado música. Pero yo no puedo decir que la música exista. La música es el fruto de la confluencia de una serie de habilidades y competencias en el mismo momento en el que yo lo deseo. ¿Sí? Es decir, es un poco la misma metáfora que el bienestar. Es decir, yo cultivo las causas y las condiciones que generan el bienestar psicológico. Y esto en el ámbito pedagógico va a ser fundamental, porque en el ámbito pedagógico el bienestar está constantemente afectado. Solo hay que ver épocas de exámenes, ansiedades, estreses, dificultades, suspensos, malas relaciones con el docente, con el profesor, con la asignatura, con el contenido. Vemos constantemente nuestro bienestar un poco peligrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué habilidades son las que nosotros entendemos que son esenciales? Las hemos reducido a 4. 4 habilidades que además son completamente transformables en una enseñanza pedagógica universitaria o de un conservatorio de música.
Por un lado, la gestión de la atención o mindfulness. Por otro lado, la capacidad de sostener y alargar la emoción positiva. Luego, por otro lado, la capacidad de acortar la emoción negativa. Fijaos que hablo de tiempos de latencia. Porque no se trata de hacer que haya más emociones positivas, ni de aumentar la frecuencia, ni de aumentar la intensidad, sino de aumentar la duración. Por ejemplo, cuando estamos escuchando una pieza de música que nos genera muchas emociones positivas, es la capacidad de estar ahí sosteniendo esa sensación de disfrute. Con todas las dificultades atencionales. Claro, si yo no tengo competencias atencionales, es fácil que no sea capaz luego de sostener ese momento de disfrute o esa emoción positiva. También lo contrario, acortar la emoción negativa. Claro que me voy a frustrar, claro que me voy a enfadar. ¿Cuánto rato le quiero dedicar a esta emoción? No es un discurso naïf que a veces se le acusa a la psicología positiva de tener, de que las emociones negativas son malas y las positivas son buenas. No se trata de eso. Se trata de dar dominio a la persona para escoger aquello que quiere experimentar, vivir, atender y nutrir. Y finalmente, la última de las competencias tiene que ver con generosidad, empatía y altruismo. Porque entendemos que el aprendizaje sucede en relación con otro. En relación con otros. Sucede en comunidad. No hay aprendizaje, apenas hay aprendizaje en soledad. El aprendizaje es en comunidad. Y si no entendemos, y como os he dicho al principio, la comunidad para nosotros debe de ser un espacio de respeto y cuidado. Tiene que ser un entorno salutogénico. Empezamos con la primera, con mindfulness. Fijaos, es la autorregulación de la atención, la capacidad de dominio de la atención sobre la experiencia inmediata, sobre aquello que está sucediendo en el momento presente, mientras reconozco eventos mentales, emociones, es decir, voy observando todo aquello que va sucediendo con curiosidad, apertura y aceptación. ¿Sí? Es decir, que no, en principio, leyendo esto, diría, haréis bien de pensar, no es nada extraordinario. Es una competencia natural que tenemos instalada, incrustada en nuestra mente. No tenemos que inventarnos mindfulness, solo tenemos que cultivar aquello que ya existe. La actitud va a ser fundamental, la curiosidad, la apertura y la aceptación, porque es la única manera de sostener. O sea, yo no puedo entrar a mi experiencia interna si no lo hago con respeto. Porque para entrar dentro de mí a criticarme y a reñirme, rápidamente uno prefiere distraerse. Aquí hay dos opciones, o miro fuera o miro dentro. Y si cuando miro dentro lo único que veo es crítica y maltrato, rápidamente voy a mirar fuera. Sí, por eso tenemos que cultivar también la actitud con la que observamos la experiencia. A mí esta otra me gusta mucho porque tiene que ver con la intencional de la atención, esta definición, mientras observamos pensamientos, emociones, sensaciones. No es concentración. Esto es fundamental que entendamos esta diferencia. No es concentrarse. Cuando yo me concentro, escojo una cosa solo y niego todo lo demás. Cuando practico mindfulness, yo atiendo plenamente a eso, pero también soy capaz de percibir todo lo que sucede a mi alrededor. ¿Sí? Por último, esta definición de un monje de la tradición tailandesa que se llama Vikwanalayo, a mí me fascina mucho porque me gusta mucho porque es atender a la realidad como si quisieras acordarte de ese momento siempre. Yo, por ejemplo, llevo a mi hijo al colegio y cuando entra, soy de esos padres que todavía se queda viéndole cómo entra en el colegio. Para mí esa experiencia de querer recordar ese instante, de verlo hacerse mayor, eso es puro mindfulness. Eso es cuando estáis en un concierto viendo un espectáculo brutal y decís, ¡guau! No quiero que se me olvide nunca esta sensación. Eso es mindfulness. Porque hay aceptación, hay curiosidad y hay indagación. De hecho, esto no es ningún invento. Este hombre de barba es William James, uno de los padres de la psicología. No me queda mucho tiempo, pero quería la definición de abajo. La atención es la facultad de devolver voluntariamente una atención errante una y otra vez. Es la raíz misma del juicio, el carácter y la voluntad.
Dice, no hay nadie que se sienta pleno si no puede sostener y ejecutar y escoger a qué quiere atender. Dice, pero es más fácil definirlo que dar instrucciones. Y eso es porque él no sabía meditar. La meditación es la práctica idónea para el cultivo de esto. Les pongo un ejemplo, un estudio, preparándome la conferencia, encontré un estudio de Díaz, del 2013, en el que cogen a estudiantes de conservatorio, les entrenan en mindfulness y luego les ponen a escuchar la bohème. Luego se vio cómo los estudiantes habían sido mucho más capaces, tras el entrenamiento, de estar sosteniendo la atención sobre el sonido. Y se sentían mucho más capaces de escoger atender aquello que querían atender, que era la razón por la que estaban ahí, ¿no? Que era una pieza musical, en este caso, la bohème. La segunda de las competencias tiene que ver con el sostenimiento de la emoción positiva. Y aquí, sobre todo, me gustaría incidir en que la emoción positiva, más allá de que sea agradable, que eso me parece más secundario, la emoción positiva permite abrir la perspectiva, abrir la mente. Somos mucho más capaces de solucionar problemas, somos mucho más creativos. No es que lo diga yo, hay que decir que estoy hablando de modelos teóricos muy robustos y experimentales. La emoción positiva disculpad, nos hace ser mucho más flexibles y creativos. Es mucho más fácil encontrar la solución a un reto desde una emoción positiva que desde una emoción negativa. Curiosamente, a las emociones positivas casi no les hemos dejado espacio en el ámbito pedagógico. Y hemos entendido más aprender desde el esfuerzo, ¿no? Como diría aquí, ¿no? La cultura del esfuerzo, ¿no? En lugar de la cultura del disfrute, la cultura del placer, la cultura de la pasión. Y luego hay esta capacidad de sostener la emoción positiva. Me tenía que haber comido una nuez antes. La capacidad de saborear la emoción positiva, Queens, tenía que ver con dos capacidades. Primero, identificar la emoción positiva, y luego intensificarla y sostenerla. Una de las emociones positivas más interesantes, como os decía, es la del asombro. Se está investigando muchísimo, tiene un gran impacto a nivel fisiológico, está muy relacionado con la elicitación musical. Es muy fácil identificar asombro a través de la escucha de música. Y curiosamente, el asombro reduce muchas de las competencias que trabajamos en la pedagogía contemplativa. Por ejemplo, la reducción del sentido del yo, o sea, una percepción de un estado mental en el que yo no soy el centro de mi experiencia. Por ejemplo, la integración social, el sentido, el significado en la vida, las relaciones prosociales o, a nivel fisiológico, una bajada de la ansiedad y del tono afectivo. La tercera de las habilidades, el acortamiento de la emoción negativa. Seguramente este es uno de los mayores retos, porque tiene que ver con algo que es muy de carácter, y es dar competencias al alumnado para gestionar la frustración. No ya el estrés, que el estrés obviamente también es muy importante, pero es cuánto tiempo le quiero dedicar a esta frustración, cuánto tiempo voy a quedarme estancado lamentándome de este error, o enfrentándome a esta dificultad, o gestionando el aburrimiento. La mayoría de las razones por las cuales no regulamos una emoción negativa suelen ser porque somos poco conscientes de que la tenemos. También puede ser que la identifiquemos pero que no sepamos qué hacer con ella, o que sepamos qué hacer con ella, pero no sabemos, no lo podemos hacer en ese momento. Hay muchas razones por las cuales las emociones negativas se nos escapan y tienen una duración excesiva. Hay personas, incluso puede ser, que una emoción negativa les dure todo el día. Por ejemplo, antes de venir, casi iba con la bici y un coche casi choca conmigo. Entonces, me ha asustado y me he enfadado con el conductor, y el conductor, en lugar de decirme disculpa, me ha insultado y me ha dicho la culpa, no sé qué me ha dicho, la verdad.
El caso es que me he ido a casa a aparcar la bici y he notado cómo yo arrastraba ese conflicto. He llegado, me he puesto a hacer la comida y tenía el conflicto impuesto todavía. Hasta que en un momento dije, bueno, solo faltaría que este tío, además de casi matarme, me robe la tarde. O sea, me quite tiempo de preparar una presentación. Y en ese momento, espero que sea por fruto de estas prácticas, he decidido que no iba a alimentar más esa emoción, que me quería dedicarme a otras cosas y me he podido dedicar a otras cosas. No sé hasta qué punto este conocimiento es tan muy importante en el proceso de aprendizaje, que es escoger qué quiero nutrir, qué quiero alimentar de mi experiencia psicológica. Y por último, la última de las competencias tiene que ver con esto, con el altruismo, la generosidad y la compasión. Tal vez esto para nosotros es como la cúspide, es decir, es entender, como os decía, que la educación no es éticamente neutra. ¿Sí? Es decir, que en estos momentos que tenemos tantos retos como el cambio climático, la aparición de algunos movimientos políticos que podrían ser potencialmente peligrosos, guerras, la educación, y esto es una perspectiva muy personal, no se puede quedar espectadora ya. Creo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de crear ciudadanos comprometidos con el mundo. Comprometidos con el mundo que quieran. No digo generar doctrina. Quiero decir comprometidos. Dar habilidades de compromiso con un mundo y con una comunidad. Y en el caso de la música, imagino que en la medida en la que trabajáis en grupo y construís música en grupo, eso también se convierte en una habilidad, una competencia fundamental a trabajar en el aula. Pero desde luego, entender la compasión y el altruismo es una enseñanza fundamental. Podríamos traducirla, o a nivel psicológico se entiende como una respuesta virtuosa y con intención de conocer a una persona, discernir sus necesidades y aliviar su sufrimiento a través de la comprensión y la acción relacional. Es decir, fijaos que esto es una definición que construyen una comunidad de enfermeras, pero a mí me parece que cualquier comunidad tiene esa definición. Es decir, cualquier espacio de coexistencia implica que si yo pierdo la capacidad de desear que el otro esté bien, ahí se ha roto la convivencia, ¿no? La convivencia es el co-cuidado, ¿no? El co-cuidado entre docente, alumnado, alumnado entre sí y docentes entre sí. Si conseguimos crear espacios compasivos, comunidades compasivas, la educación y el proceso educativo va a ser algo más que una enseñanza. Va a ser algo que va a marcar la identidad de los participantes. Así que el reto es enorme. Las nuevas tecnologías, retos sociológicos, como yo les digo a mis alumnos, el conocimiento ya no me pertenece. Esto tal vez los que sois más jóvenes no lo notáis, pero cuando yo era joven iba a estudiar psicología, el conocimiento lo tenía el señor de bigote, o sea, ese señor que estaba ahí delante, y solo lo tenía él, solo podía acceder a través de esa persona. Entonces yo cuando estaba en clase no podía despistarme un segundo, porque podía decir algo y ese conocimiento ya lo perdía para siempre. Había muchos menos manuales, no existía internet, o existía una manera muy, muy poco, no nada que ver con ahora. Pero ahora mismo el conocimiento ya no, por suerte, se ha democratizado, ya no pertenece al docente. Así que es el momento de reconstruir completamente el espacio de enseñanza. Si el conocimiento ya no me pertenece a mí, ni está en manos del alumno, quiere decir que está por ahí. Con lo cual, es crear ese espacio para, entre todos, crear un espacio de enseñanza. Yo soy habilidoso y virtuoso en la capacidad de discriminar entre el buen conocimiento y el malo, y el inútil. Pero ya no soy nunca más el poseedor de ese conocimiento. Y ese reto implica una transformación completa de cómo entendemos la pedagogía y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es lo que os quería contar. Creo que el tiempo más o menos me he ubicado en el tiempo. Si os interesa, tengo algunos textos y manuales que he escrito con estas ideas y ahora cualquier pregunta o duda que tengáis, estaré encantado de responderla. Muchas gracias.
se puede vender, o sea, se compra, lo venden. Vale, vale. Si me escribes te puedo pasar algo de material, pero básicamente se pueden. Vale. Sobre todo este último, la ciencia de la virtud, es el manual de aplicación de todo el método con todas las competencias, habilidades y meditaciones. De acuerdo, gracias. Sí, sí, todo es gratuito. O sea, que también en la página web que no está aquí, pero si no le pedís, me pedís el correo a través de otra persona y os responderé encantado. Gracias. ¿Tenéis alguna otra pregunta por hacer? Preguntas. ¿O reflexiones? Sí. Hola, gracias por la conferencia. Me encanta la psicología. De hecho, he estado muchos años leyendo mucho sobre la psicología y he estado intentando hasta entrar en la universidad. Y la verdad es que todo lo que dices coincido y creo que todo, tienes razón en todo, de verdad. Y me gustaría poder aprender más de estas cosas. Mi hija, pero hay cosas que ella no entiende porque no tienen tiempo para escuchar, son adolescentes. ¿Y cómo podemos llegar a transmitir todo eso? Madre e hija, ¿no? Básicamente, una de las cosas que entiendo como docente, o entiendo que forma parte de esta pedagogía, es que el docente forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, yo no tengo solo que enseñar a través de un contenido teórico. O sea, yo puedo enseñar mucho más a regular una emoción negativa a mi hijo viéndome él regular una emoción negativa que explicándole cómo regular una emoción negativa. Eso quiere decir que no puedo cometer el mismo error que estoy diciendo, ¿no?, de tercera persona. Es decir, cojo a mi hijo y le digo, pues lo que tienes que hacer es meditar mientras yo hago otra cosa. Entonces, al final es lo mismo, quiere decir que yo estoy creando un espacio de enseñanza-aprendizaje en el cual todo está en discusión, ¿no? O sea, lo único que no se discute son las competencias o habilidades básicas, pero el proceso de enseñanza y aprendizaje está en co-construcción constante. Mis hijos son pequeños, todavía no estoy en ese, todavía me escuchan. Y luego también hay una cuestión evolutiva. Yo confío más en que si yo doy las habilidades para gestionar el mundo interno, a la larga eso va a dar una serie de frutos, que en entender que esa enseñanza se va a ser integrada de inmediato y ya, oh, de repente todo bien. Yo creo también que en la adolescencia ahora mismo es mucho más dolorosa y mucho más difícil que cualquier otra adolescencia de la humanidad. Y por tanto, los pobres tienen un reto que muchas veces los adultos no vamos a poder ser capaces de ayudarles, más que dándoles herramientas para que la autogestionen de alguna manera. Pero estoy divagando, ¿no? Imagino que en su momento, cuando me toque vivirlo, ya veré, igual me desdigo. Pero creo que hay que evitar el concepto de tienes un déficit, yo te voy a ayudar a completarlo. La gente joven está harta que les digan lo que les falta. Y no nos decimos lo que tenemos. Entonces, si la enseñanza de nuevo es entrar a lo que te falta es esto, ahí seguramente estamos entrando a regulín. Y hay un cambio de paradigma, es decir, no es el enfoque en lo negativo o en lo que te falta, sino el enfoque en lo que tienes y en los logros, en lo que conseguimos, ¿no?, en lo que tenemos. Ahí es el saboreo de la vida, ¿no? Exacto, sí, yo creo que estamos en unos tiempos muy críticos, ¿no?, con mucha exigencia. Y además una exigencia implícita que no es explícita, porque por lo menos cuando nosotros éramos jóvenes era explícito, te podías revelar ante eso, porque era tan claro y explícito que era fácilmente identificable. Pero ahora mismo las exigencias son muy implícitas, están muy por debajo y muchas veces se van integrando sin ser conscientes de ellas, de esos deberes.
Y de repente cuando les decimos, ya tienes además que ser feliz, ¿no? Es como, wow, más faena, pues si apenas me levanto, si acabar el día es un éxito y encima tengo que ser feliz, ¿no? Y creo que es justo el camino contrario. Es bueno, y si ya eres feliz, ¿no? Y lo único que hay que hacer es quitar barreras, ¿no? No es un esfuerzo. Por eso me parece tan peligroso esta idea del esfuerzo constante como proceso de liberación, cuando justamente ahora lo que necesitamos en este momento de la humanidad es reducir ese concepto y aprender a hacer cosas que naturalmente nadie se había preocupado en enseñar porque se presuponía que las aprendías solas, que era a estar aquí y ahora, a disfrutar de las relaciones humanas, a saborear el mundo. Entonces, este cambio nos ha pillado a todos con el pie cambiado y poco a poco lo iremos adaptando. A ver, quería hacer una pregunta y es que ¿cómo podríamos aplicar este método o esta serie de técnicas a personas que tienen pues una condición, por ejemplo, de depresión o ansiedad en su día a día? Obviamente, cuando una persona tiene depresión y ansiedad, tiene que recibir un tratamiento psicológico. Ahí estaríamos hablando de otra dimensión. Ahí lo que hay que hacer como docentes es ser capaces de identificar cuando detrás de ese sufrimiento hay un trastorno psicológico o hay una disfunción real que requiere un tratamiento psicológico. Y por tanto eso está en manos de profesionales de la salud. Eso debe ser gestión de ese mundo. La cuestión está en no tienes un trastorno psicológico, no hay depresión, no hay ansiedad, hay emociones negativas y positivas como cualquier otra persona, y es yo como docente cómo puedo yo utilizar eso en el proceso de enseñanza. Y ahí es donde este tipo de estrategias van a funcionar. Si yo cojo esto y lo aplico a una persona con depresión, seguro que va a salir mal. Fundamentalmente, fíjate, hay una cuestión muy neuropsicológica. Cuando estamos deprimidos, el funcionamiento ejecutivo está alterado. Nos cuesta mucho atender. Si yo además a esa mente que ya está sobrecargada le asigno todavía más ejercicio, la persona seguramente va a percibir una fatiga enorme, se va a desmotivar y va a sentir que no es capaz. Y en realidad lo que estoy haciéndole es como quemar un cartucho, ¿no? Como decir, lo que tiene que hacer es recibir una atención psicológica y cuando esté mejor, ahí ya aplico este proceso de enseñanza. Pero yo creo que tiene que ser mucho más orgánico. Quiero decir, que yo creo que el primero que tiene que practicar es el docente. Si el docente lo ha practicado y lo ha integrado, luego el proceso de enseñanza-aprendizaje sale natural. A veces creo que es una cosa que yo veo mucho en mi grado, y es la excesiva enciclopedización de la enseñanza y la excesiva enciclopedización de la pedagogía. Entonces, si yo hago técnicas, 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 y volvemos a cometer el mismo error, tercera persona versus primera persona. Gracias. Gracias. Bueno, a mí me obligan a hacer algo, hasta dar una pregunta o algo, que bueno, sí, primero, en primer lugar, gracias, muy buena conferencia con mucho aprendizaje. Y mi duda también, digamos, ¿cuánto tiempo podría enfocar en, digamos, en aguantar el dolor, por ejemplo, personal? Quiere decir, pienso que también hay que dar el tiempo, cuanto más corto mejor, al dolor, evidentemente, pero hay que respetar el tiempo del dolor o tiempo de duelo, porque también estamos llenos de nuestro bagaje personal, de abandonos, de desamores, etcétera, etcétera, en trato de adolescentes y rifirrafeces con adolescentes, siendo padres, madres, pero eso, ¿qué quiere decir? El tiempo, cuanto más corto, mejor, en dolor, y eso es lo que yo entiendo. No es lo mismo una emoción negativa con duelo. Ajá. Un duelo
es un proceso de resignificación, es un proceso narrativo y eso no tiene por qué ir que correlacionar con el tiempo. Una emoción negativa puntual que responde a un evento puntual no es que cuanto más corto mejor, es cuánto tiempo le quiero dedicar. Yo a lo mejor, si yo he perdido a un familiar, no quiero que pase rápido. Efectivamente. Yo quiero estar un tiempo paladeando esta emoción de pérdida y está bien, y eso es muy sabio. Y lo contrario sería tapar un dolor. Por eso es tan importante que, para no entrar en recetas sencillas que entran forzadas en la mente, lo que yo tengo que hacer es primero formar a la gente en introspección. Tienen que aprender a conocerse, tienen que habitarse, tienen que conocer su mente, su cuerpo, sus emociones y sus sensaciones. Y una vez consoliden esa sabiduría, luego generarán la capacidad de saber cuánto tiempo quiero dedicar a esto, cuánto tiempo quiero dedicar a lo otro. Lo que yo tengo claro, por ejemplo, poniendo el ejemplo que he puesto de este conflicto que he tenido con otra persona, no tenía mucho sentido dedicarle más de un minuto a este conflicto porque esa persona se había ido, porque ya no estaba yo solo en mi casa, todo cabreado como una mona, y eso no iba ni para arriba ni para adelante. Ahora, si de repente yo me sucede algo importante y algo grave, bueno, yo quiero estar un tiempo, ¿no?, comprendiendo y saboreando esta emoción negativa. Hay emociones negativas que son... En la tradición tibetana no hablan de emociones positivas o negativas, hablan de kleshas, una tradición budista. Son emociones destructivas o emociones nutritivas. Por ejemplo, hay una emoción positiva que no es nada saludable, es la felicidad del mal ajeno. ¿Sí? Imagínate que yo ahora, este conflicto que he tenido con esta persona, yo giro la esquina y veo que ha pinchado una rueda. Entonces cojo así y hago... Karma, karma. Karma, has visto. Vale. ¿Sí? Es una emoción destructiva porque implica no entender al otro y eso es una emoción, pero afectivamente es positiva. ¿Sí? Entiendo. Y en cambio hay emociones negativas como la tristeza o el duelo, que son negativas, dijéramos, de tono afectivo, pero son muy positivas y muy significativas. Claro, gracias. Y son necesarias, claro, sí, sí. La euforia, por ejemplo, es una emoción positiva. Puede ser muy dañina. Yo estoy muy eufórico, puedo hacer daño a alguien sin querer, ¿no? Y enfadarme con mi hijo de 2 años cuando mete los dedos en el enchufe, un grito y un enfado, ¿no? Que hay que también romper con esa idea naif de, ay, cariño, no metas los dedos en el enchufe. No, no. Pau, no. Vale. El control. Claro. El conocimiento. Conocimiento. Treyat. Treyat, conocimiento, eso aquí lo tenemos muy claro. Bravo, gracias. Ya no hay nada más. Bueno, pues nada, damos las gracias a Usías Cebolla. Muchísimas gracias.